En mis redes sociales, específicamente en Facebook, compartí un pequeño video donde les mostraba el funcionamiento de un script que fue desarrollado en Python que me permite cargar un archivo que en este caso sería una lista de productos para poder yo buscar rápidamente y me muestre en una interfaz gráfica eh, los productos o las coincidencias de texto para poder yo eh, visualizar de una manera mucho mejor. Así que en este caso, entonces diseñé un pequeño script para poder eh, Hacer esta tarea eh, para poder hacerlo funcionar necesitamos estas librerías: el Open eh, PyXL y el PySite6. Una vez que instalemos esto en el sistema, vamos a poder abrir el eh, script. Si no instalamos en el sistema, no va a poder funcionar. Ahora, como instalamos en el sistema, para no perder tiempo, yo ya estuve instalando aquí en este equipo, pero vamos a ver aquí cuáles serían los comandos que se han utilizado ok, entonces en este caso el primer comando que vamos a utilizar es pip install openpyxl ok, vamos a instalarlo, en este caso ya está instalado, así que si trato de volver a instalar me va a decir que ya está instalado, pero como no lo van a tener ustedes, van a tener que esperar un momento hasta que instale esta librería, luego de eso vamos a instalar el pip install pie site 6 nuevamente esperamos, esto demora un poquito ya que eh, esto tarda más, pero una vez que se instale, ya vamos a poder ejecutar nuestro script podemos hacerlo ejecutando simplemente con doble clic para que se abra la interfaz gráfica o a su vez desde el símbolo del sistema, también podemos ejecutarlo con py y el nombre del script, siempre y cuando estemos dentro de la carpeta como ven aquí yo estoy aquí en la ruta de la carpeta para que me funcione y pueda encontrarse el eh, script ok entonces ya lo tengo aquí vamos a cargar el archivo que en este caso sería el que está al lado del script y una vez ya que se cargue el documento aquí básicamente puedo yo ya buscar dentro de ese eh, archivo para esto voy a por ejemplo voy a buscar caja y aquí me va a mostrar las respectivas coincidencias, mostrándome eh, en dónde, eh, en qué columna está, en qué celda, y asimismo con su respectivo valor, ¿ok? Y también le he agregado que me calcule ya el IVA, que en este caso sería el 12%. Bueno, si eres de Ecuador, creo que te va a ir muy bien con este script, que lo estoy compartiendo aquí dentro del GitHub, lo pueden hallar y descargar. Ok, en este caso, por ejemplo, yo también puedo buscar el video Balloon, y vamos a ver cuántas posibles coincidencias o pongamos solamente balón. Puede ser inclusive en minúsculas. No hay ningún problema. Eh, vamos a ver aquí. Ah, perdón, era balón. Eh, me equivoqué. Es con la N. Ok, vamos a buscar. Y vamos a ver aquí que me dice que está en la celda 863. Ok, C. En este caso, aquí está la C y 863. Como ven, ya me está mostrando el valor en este caso que sería de 2,54 sin IVA, y ya con el IVA serían 2.84. Ok, eh, básicamente la lógica es buscar el texto dentro de la columna C, luego obtener el siguiente valor de la columna D, dependiendo también en qué fila se haya encontrado, para que me muestre el valor y posteriormente me calcule el IVA y me lo muestre aquí mismo en la. Ventana. De igual manera, puedo yo seguir buscando cualquier otro producto, minúsculas o mayúsculas, y me va a mostrar aquí en donde está ubicado dentro del documento con su respectivo dato del precio y el IVA que se ha calculado. Como les digo, ustedes pueden modificar el script a su gusto y adaptarlo a sus necesidades.